¿Qué tal amigos, cómo están? Pickle y Jack, Jack y Pickle, la pareja de monstruos mordedores. Como sabemos, Jack y Pickle son dos de los personajes más fuertes de Bucky. Además de estos, son dos de los más altos oponentes. Sin embargo, el día de hoy no quiero hablar de su poder, sino de su relación. Jack y Pickle cuentan con una amplia historia, desde el odio de ser rivales, hasta el respeto por su fuerza. Sin embargo, Pickle y Jack cuentan con una curiosidad: son los únicos luchadores que se han besado. Ya que, como sabemos, durante su primer encuentro estos gigantes tuvieron un poderoso choque. Este choque terminó con un apasionado beso, un poderoso beso entre machos. Este beso parecía no ser nada importante para Pickle, sin embargo para Jack fue totalmente diferente. Jack sintió como la sustancia llamada Jack y la sustancia llamada Pickle se unieron, se fusionaron después de este poderoso beso. Esto nos quiere decir que Jack recuerda este evento, y no solo lo recuerda como un evento cualquiera, sino que lo recuerda como un evento que le cambió la vida. De aquí nace la pregunta: ¿acaso Jack está interesado sentimentalmente por Pickle? ¿Acaso Pickle pudiera darle ese empujón que le falta a Jack para romper sus límites? Está claro que hasta el día de hoy Jack no ha mostrado ningún interés sentimental por nadie, ni por una mujer, ni por un hombre, lo cual nos quiere decir que a Jack no le importa este ámbito de la vida. Sin embargo, él es un hombre sediento de poder, alguien que sería capaz de dar la vida si eso le permitiera ser más fuerte, por lo que si él supiera que estar con Pickle lo haría más fuerte, no tendría ningún problema en hacerlo. Y prueba de esto es el icónico beso que se dieron. En esta ocasión a Jack no le importó que su boca se juntara con la boca de Pickle, algo que ningún hombre permitiría. Sin embargo, Jack incluso se lanzó a hacerlo para demostrar que él tenía el mordisco más poderoso. Lo que nos demuestra que Jack no sentirá asco del contacto de Pickle si esto lo volviera más fuerte. Sin embargo, hay que recordar que una pareja es de dos, y no sabemos cómo Pickle reaccionaría ante una situación como esta, ya que si bien vimos cómo a Pickle no le importa un beso de Jack, también hay que recordar que hasta el momento Pickle sí ha mostrado ser totalmente heterosexual, ya que vimos cómo mientras era trasladado a una base militar, tomó a una mujer. Esta mujer no estaba siendo provocativa y ni siquiera estaba vestida de una forma inadecuada, pero aún así Pickle solo se interesó en ella, demostrando su estatus de macho que solo busca hembras. Lo más posible es que a Pickle no le interesaría una relación con otro hombre, ya que a sus instintos primitivos no le importan realmente el amor, y siente la necesidad biológica de reproducirse, lo cual lo obliga sí o sí a estar con el género opuesto y no tener ningún interés con los seres de su mismo género. Así que en conclusión, si fuese necesario, Jack estaría de acuerdo con esta relación si esto lo volviera más fuerte. Sin embargo, Pickle no estaría de acuerdo, ya que sus instintos le piden a gritos reproducirse, lo cual no podría hacer con Jack. Pero ahora dime, ¿crees que Jack y Pickle podrían llegar a ser pareja? ¿Crees que Pickle estaría de acuerdo? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir, nos vemos en un próximo video.